Es arte guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con los mejores top del meta actual, ¿vale? Antes de seguir, deciros que hago coach privado, ¿vale? Para aquella gente que esté pillando un elo, o esté bajando divisiones, o quiera aprender a jugar con algún campeón, o quiera aumentar su macro game, ¿vale? Voy a apagar esta luz, que me pone naranjito y me pone un poco de los nervios. Si queréis contactar conmigo para el tema del coach privado, las clases del LOL, en la descripción podéis contactar conmigo por los grupos de WhatsApp, mi Discord y mi Instagram, ¿vale? Es más, os aconsejo a todos que me sigáis en Instagram, lo agradecería de corazón. Luego en la descripción también tenéis mi canal de Twitch, ¿vale? En el que hago sorteos diarios y haré directos en poco tiempo, haré directos a full, tranquilos. Y también deciros que tenéis el link de GBest, ¿vale? Que son esos complementos vitamínicos que veis ahí detrás, junto con bebidas energéticas que tienen ahora nuevas. Las aconsejo 100%, ¿vale? Echarle un ojo porque merecen muchísimo, muchísimo la pena. Y sin más dilación, vamos a ir con los campeones. Como siempre os digo, no os estoy obligando a jugar con estos campeones. No os estoy poniendo una puta pistola en la cabeza y os estoy diciendo, ¿jugáis con estos o perdéis? No, evidentemente no. Pero sí que son campeones que en el meta actual les podéis sacar un poco del partido porque están rotos, sinceramente. Sin más. Entonces, las probabilidades de jugar con algo que esté roto y saberlo usar, pues aumentan, ¿no? A la hora de ganar las partidas. Por lo que vamos con el primer campeón, que es Tahm Kench. Relajad, sé que la han nerfeado. Vale, sé que la han nerfeado. Pero digamos que le han hecho un ajuste para que se juegue más support que top, ¿vale? Porque se estaba jugando demasiado top. Pero, bajo mi opinión, yo creo que sigue estando roto en top. Creo que sigue siendo un buen tanque. Veremos en el siguiente parche, pero yo creo que sigue siendo un buen tanque, ¿vale? No tiene un mal win rate, no tiene un mal pick rate. Y luego él sí que es verdad que es bastante baneado porque a la gente le toca los cojones. Pero yo creo que con la build que se le pilla y las runas que se le pillan, creo que sigue mereciendo bastante la pena. Además, los ajustes que le han hecho, vale, a lo mejor los de la vida gris le jode mucho en el uno contra uno. Ahora le han aumentado cosas para ayudar a los aliados, como el tema de la R y demás. Pero bueno, el tema ralentizado de la Q a lo mejor te puede llegar a rentar aún más en top, porque ahora se lo han aumentado también. Así que bueno, hay cambios que evidentemente el de la vida gris en top, en el uno contra uno, le va a joder bastante. Pero no del todo, ¿vale? Porque evidentemente tú estás solo y sé que tiene que haber un compañero tuyo y tal. Digamos que son cambios que yo creo que lo han hecho para que Kench se vuelva a jugar support, pero para que se siga jugando top, bajo mi opinión. Al menos es como yo lo veo. Así que lo dicho, ¿vale? En cuanto al tema de los objetos, guantelete de hielo para meter mucho más CC del que ya mete y garras del inmortal como runa, porque le da muchísimo más sustain y cuanto más vida máxima, mucho mejor. Se nota un montón. Así que seguirle dando, ¿vale? Ya sabéis, CC de la Q, el CC de la W, que es un CC de la hostia a la hora de ser gankeado o a la hora de que te ganquen, sobre todo, de que te ayuden a gankear, ¿no? De que tu jungla te ganquee. Se aprovecha muchísimo la W. Luego el tema de lo de la vida gris y tal, quieras que no, es que se nota un huevo, ¿vale? Aguantas muchísimo, te curas muchísimo. Tienes un escudaco de la hostia y la R es la hostia, sinceramente, ¿vale? Ya sea para salvar un aliado o para joder a un enemigo. Dicho esto, vamos con el segundo campeón, Teemo. Sé que muchos odiáis a Teemo, también le amáis, ¿vale? Porque la mayoría le ama y le odia a la vez, ¿no? El literal es más, creo que hay un Teemonio, ¿no? El Teemo demonio, la skin. Tendrían que sacar una especie de skin como ángel, ¿no? En plan, para tener al demonio y al ángel, porque yo creo que todos es como que Teemo es ese personaje al que quieres, pero a la vez puto odias, ¿no? Porque te da puto asco, pero mola mazo. Y es súper guay, ¿no? Súper achuchable, pero yo creo que más de uno piensa igual. En cuanto, bueno, al win rate, pick rate y ban rate, no hay mucho que decir, ¿vale? Sigue teniendo un rate bastante altillo y tal, se suele piquear un poquillo, se suele banear también un poquillo bastante. Pero ya sabéis, se juega con ataque intensificado por el hecho de que el veneno termina haciendo más daño, ¿no? Les hace más vulnerables a los enemigos y entonces ese veneno se nota más. Al igual que le crea grietas, ¿vale? Porque hace como que el veneno aumente el daño, ¿no? Prolongado, entonces al final terminas haciendo mucho daño con Teemo. Un simple básico Q básico. Y ya en early game al enemigo las jodió bastísimo. Y ya como tengas ese ítem terminado, el crea grietas, hostias, cuidado. Se juega con otros ítems, pero bueno, es el principal. Y le va bastante bien, la verdad. Evidentemente, es un personaje muy estratégico con el tema de las setas. Tienes que saberlas poner muy bien, que hay mucha gente que las pone muy mal. Y hay trucos con el tema de las setas. Al igual que hay que jugar muy bien con la invisibilidad y hay que jugar muy bien con el tema del cegar, etc. Vale, dicho esto, pues bueno, es un personaje yo creo que bastante complejo dentro de lo que cabe y muy roto. Tercer campeón, Camille.
Vale, ¿qué pasa con Camilo? En cuanto al win rate, bien, pick rate, bien, bueno, bien también se suele piquear. Y se banea también, es casi lo mismo, mantienen la misma línea. Es casi que el win rate, el ban rate y el pink rate están ahí, ahí, ¿vale? Pero es un personaje que más o menos yo creo que sí se puede llegar a jugar, no la suelen banear tanto. Sobre todo en los bajos yo creo que nadie la banea. Es un personaje que tiene bastante potencial, ¿vale? Tiene mucho sustain, tiene mucho ralentizado, tiene una movilidad de la hostia con lo de las cadenas. Y tiene bastante burst con el tema de la Q y eso. Encima en que la R aísla a alguien, y si aíslas a la F enemigo, al mid enemigo que es AP y tal, le destroza la puta vida. Así que yo creo que Camille tiene un potencial increíble, ¿vale? En cuanto a las runas, se suele jugar con Garras del Inmortal. Por el hecho de que vas consiguiendo más vida máxima, vas curándote, haces también un poco más de daño al enemigo y entonces terminas siendo un poco más tanque. Y ya sabéis que Camille hace mucho daño, pero también aguanta bastante. Por lo que a mí esta runa me puto encanta con Camille. Y luego Desgarrador Divino, ¿vale? Ya sabéis que encima tras usar una habilidad, tu siguiente ataque básico hace un huevo de daño gracias a la pasiva del brillo, ¿no? Que luego se sube un poco, ¿no? A la hora de tener el ítem entero. Y eso le ayuda bastante a tener ese boost que tiene, ¿no? Aún así, quitando eso, el desgarrador divino hace bastante, bastante daño. Sinceramente, yo creo que es el ítem ahora mismo en el meta actual que mejor le va. Seguro que haya otros, pero el que mejor le va es el desgarrador divino con diferencia. Y de Camille no hay mucho más que decir, ¿vale? Porque lo de la R ya lo he comentado y es acojonante, es importantísimo. Yo creo que Camille, mucha gente me dice que Camille ya no es lo que era, que ya no la ven tan rota, porque me lo han dicho. Yo creo que está rota de cojones, pero bueno. Para gustos, colores, ¿no? Cuarto campeón, Axan. Sé que Axan en mid está roto, en top también está roto. Como tirador, sé que Queen, por ejemplo, a mí me gusta más Queen, jugar con Queen top me gusta más. No está mal, además, ¿eh? No está mal. Pero es que Axan, tío, el win rate que tiene Axan es bestial, pero puto bestial, ¿vale? Así que sí, jugar con Axan porque está roto, coño. Luego, encima, apenas se le piquea en top, ¿vale? Pero sí que se le banea como a nadie, ¿vale? Últimamente Axan, bueno, yo creo que junto con Zeri, yo creo que es de los personajes más baneados del puto juego. Lo único que, evidentemente, Zeri, además de que está rota, la gente no lo sabe usar, no sabe cómo va, entonces lo banea, toma por culo, ¿no? Cosa que hago yo también. Ya voy sabiendo de ella y tal, y a ver si en breve os puedo traer una especie de, como de guía, ¿no? Pero vamos, no, es que es un personaje que es que no me gusta, tío. Me estoy informando de Zeri y tal, y no me termina de convencer, que está rota, ¿eh? Pero no me gusta, no me llama la atención el personaje. Aún así, Axan, ¿vale? Roto de cojones, muchísimo daño, mucho burst, mucha tocada de pelotas, ¿vale? Porque es complicado escaparse de un Axan. Encima escaparse, ir a por Axan es complicado porque tema, se mantiene muy bien a raya y se escapa bastante fácil. Encima eso de la invisibilidad es un puto canteo. Y lo del canalla, pues está rotísimo, ¿vale? Para ganar oro es la hostia. Y se suele jugar con arco escudo inmortal, ¿vale? Para terminar teniendo bastante sustain. Además de que si te bajan a menos del 30% consigues un escudaco de la hostia. Y el ataque intensificado, ¿por qué? Porque todo el daño de después le hace más daño. Entonces dejas vulnerable al enemigo y cosas como la R y tal se notan un huevo. Dicho esto, quinto y último campeón. Le iba a decir y me salía un... Garen, ¿vale? Ahora muchos diréis, tío, ¿en serio? ¿Pones como uno de los cinco Garen, tío, que es súper estúpido? Pues por eso mismo. Por el hecho de que una es muy fácil de usar. Es muy fácil, pero está muy roto, tío. Es que es así, está muy roto. Tiene un win rate bastante bueno. Un pick rate que, bueno, sí se suele piquear porque es un campeón muy fácil en top y que está roto. Típico, te toca top. Ay, no sé con qué jugar. Juega Garen, tío. Yo creo que pocas veces decepciona, ¿no? Y... lo bueno es que nunca se le banea, así que como no te lo quiten, lo puedes pillar tú casi siempre. Además del silencio, del daño en área, bueno, el daño en área con la E, que es súper fácil, ya sea para farmear o hacer daño. Y la R para la agitar campeones, que es el puñón bendito. Y la W, bueno, para aguantar un poco, pero es un poco mierda la W, siempre lo he dicho. En cuanto a las runas, conquistador, ¿vale? ¿Por qué? Porque Garen es un personaje que es bueno para peleas continuadas, peleas, o sea, sé, que se alarguen. Entonces con el conquistador vas consiguiendo acumulaciones, que con Garen es bastante fácil y llega un momento en el que con el máximo de acumulaciones hace bastante daño y te curas bastante. Entonces, entre una y otra al final hace más daño, te curas mucho, eres Garen, joder, su puta madre. Además de que hace bastante daño, de ahí que se juegue también con el cortasendas como objeto principal, ¿vale? Como objeto mítico principal. O sea, vas con un Garen que sí, aguanta un huevo, mete bien, pero encima con el cortasendas, escápate tú de él, porque entre que él corre con la Q y luego te mete el cortasendas y te ralentiza y te hace más daño aún, y empieza con la IA y a darte de hostias, pues te puede incluso llegar a deletear un tanque.
Así que yo creo que Garen tiene mucho potencial. Está en la S+, eso sí. Pero yo creo que tiene bastante, bastante potencial. Así que darle a Garen, darle una oportunidad, chicos. A ese campeón tan easy, tan fácil. Y bueno, chavales, hasta aquí la guía. Ha sido todo un placer. Espero que os haya rentado mucho. Si queréis más vídeos de esto, pues los seguiré trayendo. Pero me los tenéis que pedir en los comentarios, tío. Últimamente la gente está muy poco activa con el tema de los comentarios. Está más activa con el tema de los likes que con los comentarios, tío. Y yo los leo y se agradecen un huevo los comentarios. Yo los leo. A lo mejor tardo en responderlos. Eso sí es verdad, por el tiempo. Pero, tío, me gusta leerlos, tío. Me gusta que la gente diga, hostia puta, pues esto me ayuda. O esto me ha gustado, o esto no me ha gustado. Decirlo. Así que os invito a que comentéis, coño. Un poquito, darle un poquito de vida a los vídeos con los comentarios. Dicho esto, lo que dije al principio, ¿vale? Ya sabéis que hago coach privado, ¿vale? Doy clases de LOL. Si queréis, bueno, pues para mejorar en el macro game, micro game, problemas que tengáis, no sabéis usar un campeón, queréis aprender a usar un campeón, etcétera, etcétera, no subís de elo, podéis contactar conmigo en la descripción. Tenéis mi grupo de WhatsApp, mi Discord y mi Instagram, ¿vale? Es más, os aconsejo a todos que me sigáis en Instagram, se agradecería muchísimo el apoyo. Y como os dije al principio del vídeo, también en la descripción tenéis mi link de Twitch. Seguirme en Twitch porque de aquí a unos meses, a un mes o dos, volveré a full con los directos seguramente. Y a puto full, además, a jugar con subs y demás. Y hacer sorteos de RPs a full, como hacía antes. Así que lo más seguro es que os rente. ¿Vale? Irme siguiendo ya, activé la campanita y os preparáis que Gagope vuelve. Y también os dejo el enlace de GBest, ¿vale? Completos vitamínicos juntos con... No me lío, junto con bebidas energéticas, ¿vale? Son esas GBest ahí de atrás y os las aconsejo 100%. Así que nada, chicos. Un placer. Y hasta el siguiente.